Aitor, mesedez. La misma. Toca la misma. Combinamos los dos pasos, porque el otro es bastante soso, pues nos queda una cosa mucho más bonita y elegante, que sería tan, tan, ti, tan, 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 ti, tan. Vamos con la música. Thank you.
también le llamamos jaurrieta o escalanza, es una danza que nació hace unos 45 años de la creatividad de Juan Antonio Urbeltz. Juan Antonio Urbeltz se basó en el cancionero de Resurrección María de Azcue, en que recogía la melodía y la canción. Entonces le puso la coreografía y la basó en dos elementos. El primero es una multidanza, cuando hemos hecho la primera parte, y la segunda es, lo cogió de las danzas suretinas. Así hizo esta danza que afortunadamente se ha popularizado hasta el punto de que hoy en Jaurrieta, donde jamás la había bailado ni visto bailar, pues hoy hay un grupo de danzas formada por jóvenes, mujeres jóvenes, que la bailan con su traje. Bien, dicho lo cual, vamos a pasar a hacer una multidanza. Es una multidanza muy sencilla, quizás la más fácil de todas. Ir un puntuco A bien, chico A, en que se repite el paso primero de las que acabamos de hacer, de escalanza. Es decir, por cierto, esa vuelta la habéis hecho mucho bien todas y todos, porque es así. No hay que recoger colillas del suelo ni nada. Y cuando nos vamos para atrás también, tampoco hay que estar, pienso, a los pollos y cosas de esas que hay que hacer. ¿Vale? Dicho esto, vamos a hacer la motoranza. Los Eusías no se hacen.